Joyería Yoli. La propuesta que te vamos a presentar como mayorista es ayudarte a crear y capacitar un grupo de vendedoras altamente productivas que en conjunto puedan generar atractivas ganancias. El mayorista o líder de este grupo ganará por la supervisión de su grupo de trabajo, más las ganancias que generan su venta. El objetivo para todos es vender cada uno un paquete de joyería surtida como este, que son 30 piezas surtidas, 20 aretes surtidos, 3 cadenas, 3 anillos, 3 pulseras y un juego, cadena, dije y aretes. Costo del paquete. Un paquete de 30 piezas tendrá un costo aproximado de 8 mil pesos. Si nuestro grupo de trabajo es de 6 personas, serán 6 paquetes y el costo del contrato serán 48 mil pesos a crédito con mínimas o mínimos requisitos. Descuentos y pagos. Ya quedamos que el contrato a crédito será por 48 mil pesos, es decir, son 6 paquetes, que son 5 paquetes para vendedoras, más un paquete para la supervisora, son los 48 mil pesos que ya habíamos platicado. Por contrato se otorga un descuento del 65% y a pagar un 35%, que sería a pagar 16.800. Esto es en 2 pagos, 21 y 35 días. Yoli premia la puntualidad con un descuento adicional si pagas en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado. Entonces, si tus pagos son puntuales, ahora tu descuento será del 75% y pagas 25%, es decir, a pagar 12 mil pesos en 2 pagos, 21, 35 días. Primer pago, 21 días, sería 6 mil y segundo pago, 35 días, serían otros 6 mil. Como podrás observar, la diferencia en efectivo por pagar puntualmente son 4.800 pesos de ahorro por pago puntual. ¿Cuánto gano? Aquí el líder o mayorista ganará por la supervisión de sus vendedoras y por su venta personal. Si el equipo de trabajo es de 5 vendedoras, por cada paquete son 40 mil pesos. Y la supervisora, un paquete más, son 8 mil pesos. Bien, entonces se ganará por supervisión el 15% del paquete entregado a su equipo de trabajo, que serán 6 mil pesos. Esto es solo por supervisar el equipo de trabajo. Y también se ganará por venta personal, que es aproximadamente 10 mil pesos. Este dato de 10 mil pesos lo podrás encontrar en el video de las ganancias que genera una vendedora de manera personal. En total, la supervisora, mayorista o líder de este grupo ganará 16 mil pesos en este proceso, aproximadamente por cada proceso. Vamos a explicarles lo que es el plan de crecimiento, la propuesta que tenemos de plan de crecimiento para un mayorista inicial. Hay que considerar que la única posibilidad de crecimiento la obtendrás prospectando diariamente por lo menos una persona al día. Esto hace que a la semana sean 6. La meta es lograr despertar el interés e iniciar a la semana por lo menos una vendedora. Y al mes tendrás 6 vendedoras nuevas como mínimo. En su proceso de inicio, un mayorista empieza con 5 vendedoras, 5 paquetes. Esto nos da 40 mil pesos de entrega de mercancía al grupo de venta. Y un paquete para la venta personal de la mayorista. Es decir, el inicio es 6 paquetes. La ganancia que va a obtener la mayorista sería por supervisión el 15%, que serían 15% de 40 mil serían 6 mil pesos, más su venta personal sería de 10 mil, nos daría un total de 16 mil pesos. Ese proceso se debe de generar en 35 días, a los 35 días se hace la primera renovación. Si nosotros cumplimos con la prospectación y el inicio de nuevas vendedoras, tendremos 4 vendedoras nuevas en nuestro siguiente proceso o en la siguiente renovación, más 5 vendedoras renovadas, que son del proceso anterior.
Esto nos daría 9 vendedoras activas, más la venta personal serían 10 paquetes. Esto le genera en este proceso de ganancias 20.800. En la siguiente renovación tendría una ganancia de 25.600, obviamente teniendo 4 nuevas vendedoras. En el siguiente proceso con 4 nuevas vendedoras se ganan 30.400. En el siguiente proceso, que sería en la cuarta renovación a los 140 días e ingresando 4 nuevas vendedoras, su ganancia sería de 36.400. Y en este último proceso, su quinta renovación a los 175 días, considerando también 4 vendedoras nuevas, su ganancia ya sería de 40.000 pesos. En este momento ya la mayorista o el mayorista está en condiciones de calificar y escalar a nivel franquicia para poder obtener muchos mayores beneficios. Pues vamos a dar unos consejos prácticos para lograr las renovaciones inmediatas de las vendedoras que están en proceso o que están activas. Número 1. Supervisar muy cerca y constante a sus vendedoras. Promueve el pago puntual de tus vendedoras. Incentiva la renovación inmediata de tus vendedoras. Para procurar la renovación inmediata requerirás joyería disponible. Para lograr joyería disponible requerirás liquidar tu saldo antes de los 28 días. Analízalo bien. Con el primer pago de tus vendedoras podrás liquidar tu saldo total y así obtener tu renovación inmediata. Y joyería disponible para la renovación inmediata de tus vendedoras. Darle continuidad a tus ventas es darle continuidad a tus ganancias.